para repasar los criterios de diagnóstico de diabetes. Ustedes saben que clásicamente eran esos tres de acá, y hace algún tiempo se ha agregado con la hemoglobina glicosilada A1C, mayor o igual a 6.5%. El comentario que podemos hacer acá en resumen, de esos tres criterios, de esos cuatro criterios, los tres primeros requieren un control. Un solo valor no hace diagnóstico. Entonces, si un paciente tiene por encima de estos puntos de corte, su glicemia en ayunas mayor o igual a 126, el test de tolerancia de glucosa a las 2 horas mayor o igual a 200, o la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, requieren un control, como pueden ver acá. Otra cosa, en el país no es aplicable el primer criterio, porque se requiere la estandarización de los laboratorios. Es difícil lograrlo, solamente se ha logrado en Estados Unidos, en Europa. Entonces, este primer criterio es teórico, no se aplica aquí en el país. Y lo que está en el recuadro amarillo, glicemia al azar mayor o igual a 200, más síntomas clásicos, las 3 P, polidipsia, poliuria, polifagia, eso sí hace el diagnóstico. Tenemos que recordar aquí unas cosas tomadas de los últimos consensos para ver cómo vamos a hacer los diagnósticos, ¿sí? Si tenemos cualquiera, esto es motivo de pregunta. Por ejemplo, si tenemos cualquiera de los diagnósticos, de los criterios, hemoglobina glicosilada por encima de los valores ya conversados, glicemia en ayunas, test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, y no tiene síntomas clásicos del paciente, se requiere confirmar el diagnóstico. Hay otra recomendación. En un paciente que está asintomático, que tiene un criterio positivo y otro negativo, se debe repetir la prueba de laboratorio que está alterada. Es una recomendación. Ejemplo, si la hemoglobina glicosilada no hace criterio, 6%, no es criterio de diabetes, pero tiene una glicemia, el término exacto es glucemia, pero nosotros nos acostumbramos a decir glicemia porque suena más bonito. Es así como, en lugar de decir clueca, decimos culeca, porque suena más bonito, pero el término exacto es glucemia. En ayunas es igual a 130, o sea, tenemos dos valores y uno está haciendo diagnóstico y el otro no. Pero el paciente está asintomático, entonces debo repetir un examen. ¿Cuál voy a repetir? El que está alterado. De estos dos voy a pedir una glicemia nuevamente, un control. Si al repetirse la prueba, en este caso repito la glicemia en ayunas, sale normal, o sea, inicialmente el basal estaba alterado pero el control normal, pues no hago el diagnóstico de diabetes. Debo repetir, pero ¿después de cuánto tiempo? Por lo menos 3 meses. Aquí tienen el test de tolerancia a la glucosa. Se dice que ya es diabetes cuando el punto de corte es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y recuerden, si está sintomático hay que repetir, hay que hacer un control. Intolerancia de 140, 199, menos de 140, normal. Vamos a la pregunta. Un hombre asintomático, vean, subrayado, está asintomático. No hay síntomas clásicos de hiperglicemia, no hay síntomas generales. ¿Cuáles son los síntomas generales? El paciente está asténico, se siente cansado, o las mujeres tienen prurito vaginal, o tienen infecciones a cada momento. Presenta dos análisis. Miren, ¿cómo preguntan? Está en relación al repaso que hemos hecho. Dos análisis de glicemia rutinarios. Una de 132 y la otra de 130. Ambos están por encima del punto de corte, que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Tengo dos valores que me están haciendo el diagnóstico de diabetes y requiero estos dos valores porque el paciente está asintomático. Entonces vamos a buscar la respuesta. La respuesta es diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. Pero, ¿por qué asumo que es tipo 2? Podría ser tipo 1, por criterio de frecuencia. En nuestro país, 95% son tipo 2, 5% tipo 1, criterio de frecuencia. Entonces la respuesta
se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2 y agrégame, y se inicia el tratamiento con dieta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque los valores son bajos. Un paciente que tiene una glicemia menor de 150 no requiere fármacos todavía. Es suficiente dieta y ejercicio. Eso, entonces acá estamos repasando también lo que es tratamiento. ¿Qué hay con las distractores? Vamos a ver. Se le pide una curva de glicemia para diagnóstico. Hemos visto las recomendaciones. No va con las recomendaciones. Se inicia tratamiento con antidiabéticos orales. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento con antidiabéticos? Cuando es mayor de 150. Antes se decía mayor de 180, ahora mayor de 150. Pero ahora en realidad, si revisan los consensos, están hablando de en función de la hemoglobina glicosilada. Pero la hemoglobina glicosilada se puede equiparar, se puede ver su relación con la glucemia. Creo que hay un cuadrito ahí. El otro, se inicia el tratamiento con dosis de insulina. No, ¿cuándo debemos empezar con insulina? Y ahí sí utilizamos la hemoglobina glicosilada cuando es mayor de 10. Ahí recién está, vamos a empezar el tratamiento con insulina. ¿Se le piden nuevos análisis dentro de un año? No, eso sucedería si el primero es normal, es primero está alterado y el segundo es normal, entonces el control, pero no después de un año, sino a los 3 meses por lo menos. El diagnóstico, ya. Aquí están las metas del tratamiento. Yo inicio el tratamiento, puede ser con dieta, puede ser con antidiabéticos, puede ser con insulina, pero esos son mis objetivos. La hemoglobina glicosilada tengo que llevarla a un valor menor de 6.5%. Las glucosas, es lo que hacemos tradicionalmente. Glucosa prandial y glucosa postprandial. La glucosa en ayunas debe estar entre 90 y 130. Con eso estoy contento. La glucosa al azar o en la noche debe estar menor de 180. Con eso estoy bien. Esos valores también, si ustedes les preguntan cómo evalúan el estado metabólico de un diabético, en base a todo esto evalúa el estado metabólico de un diabético, no solamente las glicemias, no solamente la hemoglobina glicosilada, también la presión arterial, también las grasas, LDL, triglicéridos, también el índice de masa corporal, también la presión arterial, todo eso, la microalbuminuria, no se olviden, la microalbuminuria también evalúa el estado metabólico del paciente diabético. La presión, ya saben, menor de 130 sobre 80, el LDL, esto no pueden olvidar, esta es pregunta de examen. LDL ideal para un diabético debe ser menor de 100 miligramos por decilitro. Y si el diabético es coronario, menor de 70. Menor de 70, eso ni hablar, eso ya lo pueden preguntar, ya todos lo conocen. HDL, varón mayor de 40, mujer mayor de 50. Y los triglicéridos, otra pregunta clásica de examen es, de las grasas en un diabético, ¿cuál se altera con más frecuencia? Triglicéridos, es lo más frecuente. Acá es una pregunta, esto es motivo del dolor de cabeza de los internos, los siguientes. Dolor de cabeza, vamos entonces a tomar como referencia esto. Las guías del ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Año 2010. ¿Cuándo empezar el tratamiento con antidiabéticos orales? Acá, se recomienda iniciar tratamiento con antidiabéticos orales en toda persona con diabetes tipo 2 que no... esto es lo que se llama cambio en el estilo de vida, cambio terapéutico en el estilo de vida. ¿Qué significa? Dieta, ejercicios, hábitos higiénicos dietéticos. Si no da resultado, entonces es indicación para utilizar antidiabéticos. Considerar que este régimen higiénico dietético ha sido efectivo. ¿Cómo yo considero que este cambio del estilo de vida es efectivo? Debe haber logrado modificaciones en el régimen alimentario y la reducción del peso corporal del 5 a 7%. Bueno, esto se puede simplemente deducir. Se puede deducir. Yo empiezo solamente con 10 ejercicios si la glicemia es menor de 150. Le doy chance. El paciente tiene chance. ¿Y cómo voy a ver que está yendo bien? Además de ver los valores de glicemia, hemos visto los objetivos, si es que está bajando de peso en este porcentaje. Y si está el control metabólico en base a los objetivos, se está dando. Glicemia en ayunas menor de 240 miligramos por decilitro y o hemoglobina
A1C menor de 8.5. Aquí todavía podemos dar antidiabéticos. Entonces, ¿cuándo voy a dar antidiabéticos? Si la glicemia es mayor de 150, pero menor de 240, de acuerdo a esta referencia. Mayor de 150, menor de 240, solamente antidiabético. Nos preguntamos, ¿cuál antidiabético? ¿Qué antidiabético voy a elegir? Va a depender del índice de masa corporal. Si el paciente tiene sobrepeso, es gordito, ¿qué van a elegir? Un sensibilizador, que puede ser una biguanida como la metformina, o van a elegir un secretagogo, un estimulante de las células beta, para estimular la secreción de insulina. ¿Qué vamos a decidir? Un secretagogo. Si es gordito, le doy una sulfonilurea, va a engordar más, y eso no me conviene. Sin embargo, eso se toma en cuenta un consenso anterior. Ahora vemos que no. A todos se les recomienda iniciar con metformina. Si está contraindicado o no hay buena tolerancia, considera cualquiera de esas otras. Entonces, ¿qué recomiendan? Utilizar un sensibilizador de insulina, una biguanida. El eje, así como se recomienda para hipertensión, que es hidroclorotiazida el eje, aquí, en los antidiabéticos, ¿cuál es el eje? Es metformina. Deben elegir inicialmente metformina, si es que no está contraindicada. ¿Cuándo está contraindicada? Si tiene IRC. Si tiene insuficiencia cardíaca, no hay que dar metformina. Si no puedo dar metformina, las glitazonas, las tiazolinidaciones, ¿cómo? La pioglitazona. Sulfonilurea, pero acá sí me enfatiza, si es que tiene normopeso o está bajo de peso, sulfonilurea, con más razón. Las meglitinidas tienen una acción, también es un secretagogo, estimula la secreción de insulina de las células beta, pero hay una ventaja de las meglitinidas respecto a la sulfonilurea. Ambos son secretagogos. No se olviden de esto. ¿Cuál de los dos evita la hiperglicemia postprandial? Son las meglitinidas. Esa es la ventaja en relación a sulfonilurea. La inhibición de las hiperglicemias postprandiales. Y luego tienen la carbosa que va a disminuir, la carbosa que va a inhibir la absorción de hidrato de carbono a nivel intestinal. Si se alcanzó la meta, en 2 a 3 meses, mantenga el tratamiento. Ya saben la meta, los objetivos que hemos visto en antes. Si no se alcanza la meta, en 1 a 2 meses, refuerce los cambios en el estilo de vida y aumente la dosis de la monoterapia. Voy llegando a dosis de mantenimiento, dosis tope, con lo que es dosis de mantenimiento. Si no alcanzó la meta en 2-3 meses, a pesar de haber ya estar en dosis de mantenimiento tope, agregar un segundo antidiabético. Entonces, esa es la terapia ya combinada. Vean cómo es la secuencia. Utilizo metformina, en segundo lugar cualquiera de estas alternativas, y si el índice de masa es normal o está disminuido, sulfonilurea. Si en 2-3 meses alcanzó la meta, mantengo la misma dosis. Si en 1 o 2 meses no logro objetivos, aumento la dosis. Si en 2 o 3 meses no logro objetivos, ya le asocio otro antidiabético. Puede ser metformina, le asocio una glitazona. O le asocio una sulfonilurea. Por eso que vienen medicamentos, ya en la pastillita trae sulfonilurea y trae metformina. O si no, una tiazolinidaciona más sulfonilurea, una glitina más la metformina. Cualquiera de estas combinaciones, pero siempre metformina más. Si se alcanzó la meta, mantengamos el tratamiento. Si no se logra la meta en 2 a 3 meses, insulina. Esa sería la secuencia. Pero podría venir una pregunta difícil de examen, que nos diga, ya todo está muy bien, todo es gradual, ¿no? Aquí, ¿cuál es el esquema? Empiezo con monoterapia, metformina es el eje, y voy titulando dosis, viendo respuesta. Si no responde en los tiempos programados, ya le asocio otro antidiabético. Si no da resultado, ya metformina. E incluso puedo combinar el antidiabético más insulina. Pues la pregunta sería, ¿cuándo de frente voy a empezar con dos antidiabéticos? Si me preguntan cuándo de frente voy a empezar con dos antidiabéticos, la respuesta sería,
si tiene una glicemia mayor de 240, pero está clínicamente estable. Porque si está clínicamente inestable, insulina de frente. ¿De qué paciente se trata? Los que hospitalizamos. Un paciente hospitalizado no lo voy a dar diabético, tengo que darle de frente insulina. Pero si ustedes ven, no, yo lo puedo manejar, tiene más de 240, pero lo puedo manejar, de frente dos antidiabéticos. Ya, esa es una secuencia que... Esta es la metformina, pertenece al grupo de las triguanidas. Ustedes van a ver, en resumen, dos mecanismos de acción. Les voy a decir ahorita. Por un lado tienen las biguanidas metforminas y por otro lado tienen a las glitazonas, como las bioglitazonas. Hay dos mecanismos que los dos los comparten, pero uno predomina más que en el otro. Le digo uno, disminución de la resistencia a la insulina, un mecanismo. Y el segundo, disminución de la neoglucogénesis. ¿Cuál predomina en las biguanidas? ¿Disminuyen más la resistencia a la insulina o disminuyen más la neoglucogénesis? La respuesta es que disminuyen más la resistencia a la insulina. Bien. En cambio, las glitazonas disminuyen más la neoglucogénesis. Esa puede ser pregunta difícil de examen. Además, el valor agregado que disminuye el peso y que disminuye también el LDL. La dosis máxima es 2 gramos y medio al día. Entonces hay que empezar de a poco. Tiene tableta de 500, tableta de 850. Y va con los alimentos. Aquí ven las insulinas. ¿Qué podemos decir de las insulinas? Ya conocemos a la insulina cristalina. Si lo aplico por vía subcutánea, a la media hora está actuando, el pico máximo a las 2 horas. Si a un paciente le pongo insulina subcutánea, ¿a qué hora, después de cuánto tiempo la tengo que hacer el control? Después de 2 horas, porque a las 2 horas es su pico máximo y dura 4 horas o hasta 6 horas. NTH empieza su acción a las 2 horas, un pico a las 10 horas y dura hasta 20 horas. Pero hay que mencionar estas de acá, esta de acá, la Lispro o Lispro, esta la que actúa más rápido, ¿eh? A los 15 minutos, un pico en 2 horas y dura 4 o 6 horas. Si comparamos, es la más rápida, la Lispro, Lispro. Esta, la glargina, es la que actúa durante más tiempo, 24 horas. Por eso, si queremos hacer un control diabético, hay que darle una glargina. Mantiene su efecto 24 horas y le podemos asociar a una Lispro. Esa es una combinación excelente, glargina más Lispro. Paciente de mediana edad, que presenta glicemia en ayunas de 118. Esa glicemia en ayunas de 118 no es normal, pero tampoco está en rango de diabetes. ¿Cómo la califican? ¿Cómo? Prediabetes. Antes se decía que prediabetes era un valor de glicemia mayor de 110, pero menor de 126. Ahora ha cambiado, hace algunos años. Ahora se dice mayor de 100, por si acaso. Prediabetes es mayor de 100, ya no mayor de 110. Bueno, tiene una en prediabetes y el control está en rango de diabetes. Pero para hacer diagnóstico necesitamos dos glicemias que estén en rango de diabetes. ¿Cuál será la conducta a seguir? ¿Qué harían? Si tengo ya dos glicemias en ayunas, una de prediabetes y otra diabetes. Ya no le voy a hacer otra glicemia en ayunas. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Hay test de tolerancia por acá? Sí, el último. Test de tolerancia a la glucosa. Y ahí esperaría que a las 2 horas el valor sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Todo lo demás no. Solicitar hemoglobina disglucosilada, no hacemos diagnóstico en el país con esta prueba. No vamos a empezar tratamiento porque no sabemos si tiene diabetes, ni con insulina, ni con hipoglucemia antes oral. Bueno, el nombre de hipoglucemiante ya no se usa, se dice antidiabético, porque no todos bajan, no todos producen o pueden producir hipoglicemia. Una pregunta, si el paciente es catalogado como prediabético, tiene prediabetes, y le preguntan, ¿qué tratamiento debo dar? Y le ponen dieta más ejercicio o
una sensibilizadora de insulina, metformin, ¿qué responde? ¿Qué responde? Dieta más ejercicio, por ahora, aunque hay estudios divididos, pero también hay intereses de los laboratorios, pero ahora, hasta ahora, dieta más ejercicio es igual que dar metformin. O sea, la respuesta puede ser cualquiera. Por la tendencia actual, yo creo que ahí está el empuje, el interés económico de los laboratorios es que quieren hacer ver que metformina u otro sensibilizador es mejor que hacer dieta más ejercicio. La respuesta sería dieta más ejercicio. Esta pregunta es un paciente que está en coma. Traído por los bomberos, lo encontraron inconsciente en la calle. Está pálido, sudoroso. Pálido, sudoroso significa que tiene signos adrenérgicos. Hay estimulación de catecolamina. La PA está normal, la frecuencia cardíaca está en el límite, la frecuencia respiratoria está en el límite, pero inferior. Está saturando bien, tiene 95%, y las pupilas centrales no tiene miosis, tiene 3.5 milímetros, pero están hiporreactivas. El diagnóstico de coma es, y en este caso, vamos a hacer ahorita una diagnóstico diferencial, pero en este caso, si vemos que tiene un predominio de acción de las catecolaminas, podríamos plantear que este es un coma hipoglicémico. Hay una pregunta clásica cuando le dicen a ustedes, están en la sierra y ha llegado un paciente diabético. Me dicen, en la sierra hay pocos diabéticos, porque en la altura se consume más la glucosa y es más difícil que hagan hiperglicemia. Sin embargo, llega un diabético al centro de salud y le dicen, en coma, y le dicen, él sufre de diabetes. Se puede ser un coma hipoglicémico, cetoacidótico o hiperosmolar. Y le preguntan, ¿qué tratamiento le dan? ¿Tratan como hipoglicémico, como cetoacidótico o como hiperosmolar? La respuesta es, como hipoglicémico. Se descarta la posibilidad de un TEC mediante el examen físico, empezando por la presencia de hematomas a nivel de tejido cerebral subcutáneo. Los síntomas adrenérgicos y los cambios en las pupilas nos indicarían que el coma tiene una causa metabólica, que corresponderían a una hipoglicemia. Hay un dato adicional. Los comas metabólicos no alteran los reflejos pupilares y de los originados por fármacos, solo se alteran en los comas por glutetimida, atropina y opiáceos. En el caso del coma hiperglicémico, cursa con hipersmolaridad y una gran deshidratación. El paciente estaría hipotenso y deshidratado. Barbitúrico. El coma se acompaña de reflejos abolidos, depresión respiratoria con cianosis o fallo circulatorio y shock. La presión arterial, si fuera barbitúrico, estaría disminuida y habría signos de hipoperfusión. Y en el caso hipoxémico se evidenciaría cianosis. Aquí tienen esta neumatemia para que se cubran las causas de hipoglicemia. Explant. Primero exógeno, recibe insulina, recibe sulfonilurias y no ingiere alimentos. O toma alcohol, bebida destilada, hace hipoglicemia. Panhipopituitarismo. ¿Cuándo plantear panhipopituitarismo? Generalmente los pacientes con panhipopituitarismo vienen por hiponatremia, trastorno de sensorio e hiponatremia, es una hiponatremia euvolémica. Y además notan clínica de hipotiroidismo. Pero es una hiponatremia, una hipoglicemia interesante. O sea, hace poco tenía una paciente con diagnóstico pánico. Ella viene por hipoglicemia. Una hipoglicemia que no responde adecuadamente a la administración de dextrosa al 10%. ¿Cómo está la presión arterial cuando hay hipoglicemia? ¿Aumenta? ¿Está normal? ¿O disminuye? En hipoglicemia va a haber dos grupos de síntomas. Uno de neuroglucopenia, cadena deprimida sensorio, y otros de hiperactividad simpática. Entonces los pacientes presentan taquicardia y los pacientes deben presentar hipertensión arterial. Entonces, cuando yo tengo un paciente, como la que he visto hace poco, que tiene hipoglicemia y no hace hipertensión, sino que está haciendo hipotensión, la paciente que está con la presión 90 en el límite inferior, entonces yo digo,
Esta hipoglicemia se debe ¿a qué? A insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuando ustedes vean hipoglicemia, no con hipertensión, sino con hipotensión, ni hablar. Esto es insuficiencia suprarrenal. Y si le suman los signos de hipotiroidismo, ya es, eso es panhipotiroidismo. Entonces ya busco signo de hipogonadismo, ausencia de oxidar, ausencia de cubiano. Y ya para documentar la causa, una causa más frecuente de Sheehan, le pregunto, ¿cuándo fue su último parto? ¿Cuándo fue su última regla? Entonces va a haber una menopausia precoz, no le dio de lactar a su último bebé. ¿Y qué le pido? Le pido dosaje de cortisol, le pido dosaje de hormonas tiroideas y le pido dosaje de FSH. ¿La FSH cómo está normalmente en una posmenopausia? Está incrementada. En este caso, FSH va a estar baja. Ya está hecho el diagnóstico, panhipopituitarismo. Insuficiencia hepática severa, sea aguda o crónica. Si tengo un paciente con hepatitis aguda y hace hipoglicemia, ni hablar. Ese diagnóstico es de insuficiencia hepática aguda. Enfermedad de Addison, también. Es hipoglicemia con hipotensión, con hiponatremia, con hipercalemia. Enfermedad de Addison, pigmentación y manchas en la mucosa oral. Insulinoma, jóvenes, varones, que tienen la hipoglicemia más severa, es la causa de hipoglicemia más severa y refractaria de tratamiento. Así le vemos concentraciones altas de glucosa, no responden. Finalmente, ¿qué le damos para mejorar la glicemia de un paciente con insulinoma? Le damos, ¿qué? Somatostatina o Optroti. Recién empieza a mejorar la hipoglicemia. Neoplasias extrapancreáticas. Están los sarcomas, está la, ¿qué tumor, qué cáncer pulmonar? El microcítico. Y falta acá una K, incidencia renal crónica. No se olviden, hipoglicemia es igual a Splank. Avanzamos aquí. Esto rapidito para que vean cómo hago mi enfoque diagnóstico. Un paciente mediante el ADA. Primero veo el pH. Y veo si hay acidemia cuando disminuye el pH. Alcalemia cuando se incrementa y euremia cuando está normal. Aquí, por ejemplo, el pH está en 7.3. Está disminuido. Porque de 7.36 a 7.44 es valor normal. Entonces, esto se llama acidemia. Acidemia, pH menor de 7.36. Y tengo dos posibilidades. Acidemia no es lo mismo que acidosis. Eso es que quede claro. Acidemia es la disminución del pH en valores, en números. Acidosis es el proceso fisiopatológico que produce esta disminución del pH. Podría preguntarle, ¿puede haber acidosis con un pH normal? Por supuesto, cuando está compensado. ¿Puede haber acidosis con un pH aumentado? Claro, cuando se ha agregado un disturbio metabólico asociado respiratorio. Luego veo el bicarbonato y el PC2. En este caso el PC2 está aumentado, no está acorde a la disminución del pH. En cambio el bicarbonato, en este caso el bicarbonato también está aumentado. No es el ejemplo, pero acá vean. Si el bicarbonato disminuye, explica la acidemia, va a bajar el pH. Eso es acidosis metabólica. El numerador bicarbonato disminuye, acidemia, acidosis metabólica. El denominador PC2 aumenta, eso es acidosis respiratoria, es lo que tiene que recordar. Eso es también lo mismo. Y a eso vamos. Cuando yo hago el diagnóstico de acidosis metabólica, no era el ejemplo que leí, pero suponiendo que el paciente tiene pH disminuido, acidemia, con un bicarbonato disminuido, esa es acidosis metabólica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el paso inmediato? Calcular el anión gap. Esa es la fórmula, sodio menos bicarbonato más cloro. El valor normal es de 12 más menos 4 en realidad. El valor de anión gap. ¿Qué es el anión gap? El anión gap es la concentración de aniones que no se miden rutinariamente y que van a equilibrar las cargas positivas y las cargas negativas. Eso es el anión gap. ¿Qué sustancias constituyen el anión gap? Albúmina, fosfato, sulfato, ácidos orgánicos. Todo eso está constituyendo el anión gap. Si un paciente, a ver, rapidito, si un paciente está con desnutrición, con hipoalbuminemia y sale un anión gap normal,
ustedes pensarían que ese anion gap es real o está falseado. Está falseado, ¿por qué? Porque tiene hipoalbuminemia. Entonces hay que corregirlo, les enseño a corregir. Por cada punto que disminuye el anion gap por debajo de 4, por cada punto tengo que sumarle 2.5. Entonces tengo que ver cómo está la albúmina. Si la albúmina, por cada punto que disminuye por debajo de 4, tengo que sumarle a la anion gap 2.5. Esto ya lo pasamos. No es tan importante. Y vean, la acidosis metabólica se divide según el anion gap, con anion gap aumentado y con anion gap normal. Acá vamos a ver con anion gap aumentado. Cuando se aumenta la producción de hidrogeniones, cetoacidosis diabética, acá hay acumulación de cetoácidos. ¿Cuáles son los cetoácidos? Son beta-hidroxibutirato, acetona y acetoacetato. Acidosis láctica, acumulación de ácido láctico, tipo A. Se puede hacer pregunta de examen. Acidosis láctica, tipo A, con hipoxia. Entonces, nos falta el aire. A, asfixia, con hipoxia. B, sin hipoxia, nada más. Hay B1, B2, B3, pero eso no interesa. Simplemente que sepan cuál es tipo A y tipo B. Intoxicaciones por salicilato, alcohol metílico y monóxido de carbono llevan también a anion gap incrementado. Por uremia, por emisión de la excreción de hidrogeniones. Y ahí vamos a la pregunta. Pregunta: ¿es una causa de acidosis con anion gap elevado? ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado? Retención de cetoácidos, cetoacidosis. Retención de lactato, acidosis láctica. Retención de urea, IRA, IRC e intoxicaciones. Vamos a ver. Una causa de acidosis con anion gap elevado. ¿Diarrea? No. Diarrea pulsa con anion gap normal. ¿Y por qué el anion gap es normal? Acuérdense cuál es la fórmula. Sodio menos bicarbonato más cloro. ¿Qué pasa con el cloro en la diarrea? El cloro va a aumentar. ¿Por qué? Porque en la diarrea los riñones reabsorben más sodio. Y ustedes saben que el sodio va de la mano con cloro. Entonces, cuando hay diarrea es una acidosis metabólica hiperclorémica. Y el anion gap va a ser normal. Los aires no entran, los yecas no son causa de acidosis metabólica. La hipocalemia es causa más bien de alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces acá la respuesta es cetoacidosis diabética. La última, esta es la última. Yo quiero diferenciar IRA. Cuando hago mi diagnóstico de IRA, la creatinina debe ser mayor de cuánto para decir que es IRA. Le doy tres posibilidades: mayor de 2 miligramos por decilitro, mayor de 3 miligramos por decilitro o mayor de 3.5 miligramos por decilitro. ¿Cuándo es IRA? Cuando es mayor de 3.5 miligramos por decilitro. Recién hablo de IRA. Muy bien. Estoy frente a una IRA. IRA. Entonces es rápido. El siguiente paso es diferenciar si es IRA funcional, o sea, está renal, o si es IRA por daño establecido, necrosis tubular aguda. A propósito, esta pregunta de examen, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de IRA. Acá en este cuadrito yo quiero diferenciar si es funcional, si es renal, o si es por daño establecido, necrosis tubular aguda. La relación urea sobre creatinina. Si es más de 40, prerrenal, significa que todavía el túbulo contorneado proximal está reabsorbiendo urea. Necrosis tubular aguda menor de 40. El sodio urinario, se pierde más sodio urinario cuando el daño renal es establecido, más de 20, menos de 10, prerrenal. La modalidad urinaria va a ser mayor en la prerrenal. El índice de fracaso renal menor de 1, prerrenal, daño renal establecido mayor de 1. Y así de esta manera. Pero vamos a sintetizar. De todo este cuadrito, ¿qué tengo que recordar? Lo siguiente, nada más. La relación urea sobre creatinina mayor de 40, prerrenal, y menor de 40, necrosis tubular aguda. Primero, lo que tengo que recordar, el sodio urinario también, menor de 10, prerrenal, funcional, mayor de 20, daño renal establecido, necrosis tubular aguda. ¿Y de ahí me voy a dónde? A esta de acá. Excreción fraccionada de sodio, menor de 1% prerrenal y mayor de 1% necrosis tubular aguda. Entonces tengo tres: relación de urea, creatinina, sodio urinario y excreción fraccionada de sodio.
¿cuál es el que tiene mayor valor diagnóstico? De los tres, elijan uno. ¿Cuál tiene mayor valor? ¿Cuál? ¿La? ¿Relación de urea creatinina, sodio urinario o excreción fraccionada? La excreción fraccionada de sodio es la que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad. Pero a veces ponen todo un cuadrito clínico y le dan varios valores, como creo es la siguiente pregunta. No se olviden, la molestia urinaria va a estar más elevada en sodio renal. El índice de fracaso renal es parecido al de la excreción fraccionada de sodio. La densidad urinaria va a ser mayor en la sodio renal. Y los cilindros, ustedes saben, los cilindros se forman por las proteínas tubulares. Y la matriz es la proteína que produce los tubulos, se llama ETAM, porfal. Esa matriz adopta la forma de la luz del túbulo renal, por eso se convierte en la forma de cilindros hialinos y granulosos. Cilindros hialinos tienen la matriz de proteína ETAM, porfal. Y los granulosos cuando se agregan gránulos. Y esa es la pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda tóxica? Hay dos tipos de necrosis tubular aguda, una tóxica y la otra es isquémica. Isquémica son los pacientes que están deshidratados y no tienen buen manejo y terminan con daño renal. La tóxica es medicamentosa. ¿Qué medicamento? Un antibiótico, aminoglucósido, y también por sustancia de radiocontraste. ¿Cuál es más frecuente? Necrosis tubular aguda, isquémica. Entonces vamos a ver, excreción fraccionada de sodio mayor de 1, eso es para daño renal establecido para necrosis tubular aguda. Y eso es lo que están preguntando. En cambio, osmolaridad urinaria mayor de 500, eso es prerrenal, eso es funcional. Concentración de sodio en la orina menos de 10, eso es prerrenal, funcional. Densidad urinaria mayor de 1.2, eso va para prerrenal. Índice de insuficiencia renal menor de 1, o sea, fracaso renal, eso también es prerrenal. Entonces, para poder responder esta pregunta, o bien conocemos que la excreción fraccionada es lo más importante, pero también es necesario conocer el resto.